Sean todos bienvenidos a una nueva cobertura del Intercolegial ASA 2023 a través de la señal de Twitch de Venus Media. Estamos presenciando la jornada de domingo que comienza con la transmisión del partido entre el GET y el Colegio María Auxiliadora en la rama masculina del fútbol de campo, partido que lo va ganando el conjunto del GET por 1-0. Con gol anotado a los 2 minutos de partido, ya al inicio mismo del primer tiempo. Al inicio mismo de partido se puso en ventaja el conjunto del GET. Ahora van transcurriendo ya los segundos finales de esta primera etapa. En realidad la vamos promediando, pero ya sí rumbo hacia los segundos finales. Que en este partido que lo va ganando el GET por 1-0. Para describirles un poquito cómo había sido ese gol, fue un lanzamiento desde un ángulo muy cerrado desde el costado derecho que culminó con una muy buena anotación, pasando ese balón por encima del travesaño. La anotación había sido de Fabricio Fernández, está siendo el goleador de la tarde. Cuidado que avanza por derecha el conjunto de María Auxiliadora. Sin embargo, logró recuperar en defensa y despejarla a un costado del conjunto alemán. Es lateral, costado izquierdo, posición propia para el equipo de María Auxiliadora, que ya sale jugando. Rolón y el pase largo buscando la punta derecha. Despeja nuevamente la defensa del GET. Es lateral, esta vez en posición ofensiva para María Auxiliadora, que va en busca del empate antes de que termine el primer tiempo. ¡Remate! Muy por encima del travesaño, casi desde la media cancha pretendió anotar el equipo de María Auxiliadora. Será saque de meta para el equipo parcialmente ganador hasta ahora. Será nuevamente lateral para el conjunto de María Auxiliadora. Otra vez en posición defensiva. María Auxiliadora, que está tratando de adueñarse de la posesión del balón, sabiendo que está en desventaja. La tiene Viveros. Viveros abrió por derecha para Rolón. Rescata esa pelota por el costado derecho. Quien pretendía avanzar era Del Valle. Fue cortado por la defensa del GET. De todos modos, ganó un lateral el conjunto blanco. Lateral efectuado por Segovia. Cuidado, una peinada allí. Trata de acomodarse. No pudo finalmente sacar el tiro el número 14, Víctor Maciel. Terminó desperdiciando una muy buena posición. Una muy buena acción en una muy buena posición el conjunto de María Auxiliadora. Volvía del offside el jugador Fernández. Será tiro libre para María Auxiliadora, que salió hasta la mitad de la cancha el arquero Fernando Enríquez para efectuar el tiro libre. Rechaza la defensa del GET. Otro refuerzo de rechazo por parte de Fernández, el autor del gol, el goleador hasta ahora de la tarde. Atención que avanza María Auxiliadora, la apertura por izquierda, no llegó a esa pelota Eulerich. De todos modos, ya había una falta, retrotrajo la jugada del árbitro del partido. Es tiro libre en posición de ataque para María Auxiliadora, que no tanto con
buen juego, no tanto de manera ordenada, pero sí con mucho ímpetu. Está yendo hacia adelante, tratando de empatar el partido. Ya colocó la pelota Castillo. ¿Será quien le va a dar ese balón? También está cerquita Ruffinelli, el número 24, pero parece que le va a pegar el capitán Castillo. Va con la derecha, directo al arco. Cerca del poste derecho del arquero Fabricio Fusilo. Saque de meta para el Get. De todos modos, es una muy buena opción esta, la de las pelotas paradas para María Auxiliadora, ya que tratando de avanzar con pelota dominada le está costando, está siendo difícil para el equipo blanco, considerando que se ha mostrado bastante firme la línea defensiva del conjunto alemán. Rechazo largo de Fusilo, directa conexión con zona de ataque. Trataba de dominar la cuña, pero la perdió. Atención que avanza el Guet. Atenta la defensa de María Auxiliadora. La tiene Fernández. Domina, trata de zafar de la marca. No pudo. Eulerich por izquierda. Porta la defensa del Guet, quien aparecía de manera fuerte por allí. Era Mongelós para el equipo del Guet. Es lateral en ataque para María Auxiliadora. Recordá que nos estás viendo a través de la señal de Twitch de Venus Media. Podés cargar el enlace twitch.tv/Venus Media. Por allí cargas ese enlace y ya ingresás para disfrutar de nuestra señal en vivo. Acá del Intercolegial ASA 2022. Intercolegial ASA 2023. En la jornada número 3. Intercolegial del Colegio Americano en su edición 2023, que lo estamos disfrutando aquí a través de la señal de Venus Media en su Twitch, twitch.tv/Venus Media. Fútbol de campo, rama masculina. Partido que lo va ganando el Get por 1-0. Cuando ya vamos llegando a los segundos finales. De hecho, el árbitro del partido pide la pelota para dar por finalizado el primer tiempo, que lo va ganando el Get por 1-0. Resultado parcial: Get 1, María Auxiliadora 0. Gol anotado por Fabricio Fernández a los 2 minutos del primer tiempo. Ya tempranito se puso en ventaja el conjunto del Get. Supo administrar esa ventaja parcial a lo largo del primer tiempo para terminarlo precisamente en ventaja. 1-0 la victoria del Get sobre María Auxiliadora al cabo de los primeros 20 minutos correspondientes a la etapa inicial. En segundos más disfrutaremos con todos ustedes del segundo tiempo de este partido aquí del Intercolegial ASA 2023, fútbol masculino.
Volvemos para lo que será el segundo tiempo entre el Get y el Colegio María Auxiliadora, partido que lo va ganando 1-0 el Colegio Alemán sobre el conjunto blanco. Partido correspondiente al fútbol de campo, rama masculina, que lo estamos disfrutando a través de la señal de Venus Media. El árbitro del partido ajusta el cronómetro. ¿Todo listo? Pitazo del árbitro. Ya comienza el segundo tiempo entre el Get y María Auxiliadora. Victoria parcial del conjunto negro, 1-0. Gol de Fabricio Fernández, anotado ya al inicio mismo del partido, a los 2 minutos específicamente. María Auxiliadora, que ha dominado gran parte del primer tiempo, pero que no ha podido igualar las acciones. Apertura por derecha, despeja la defensa del Get. Atención, que avanza con mucha peligrosidad el Get del remate por derecha. ¡Ah! Tapa el arquero. Atento allí el arquero Enríquez ante lo que era la arremetida del equipo del Get. Pechi le había pegado con ese pie derecho. Atento el arquero Enríquez. Pechi, que había aprovechado un lanzamiento desde la zona defensiva de parte del Get, logró agenciarse el delantero, prácticamente el único referente de ataque que tiene el equipo del Get, para sacar ese remate fuerte con pierna derecha, que lo supo contener el golero Viveros de María Auxiliadora. Atención, que avanza por derecha el equipo de María Auxiliadora. Era muy buena jugada personal la del número 10 del conjunto de María Auxiliadora. Sin embargo, la lanzó muy por encima del travesaño. Era el número 18 del Valle, Jeremías del Valle. Hizo una diagonal de adentro hacia afuera, pero resolvió de mala manera el número 18. Un remate muy por encima del travesaño. El saque de meta ya cumplido por el Get. Ya la recupera el María Auxiliadora. Otro tiro con pierna derecha. Le pegó con el exterior esta vez del Valle. Cara dura el volante por derecha del equipo de María Auxiliadora. Segundo intento consecutivo. También se le fue un tanto lejos de la portería defendida por Fusilo. Van transcurriendo 2 minutos. De la segunda etapa, continúa la victoria parcial del Get 1-0. Pelotazo largo, despeja la defensa del Get. Se efectúan cambios en el Get. Ingresa con la 96 Ignacio Fernández. Remate con pie izquierdo era realizado por el número 77, Salomón. Logró contener la defensa de María Auxiliadora, que ya sale jugando con pelota dominada. Sin embargo, rechaza la defensa del Get. De nuevo salida para María Auxiliadora con balón dominado. Atención, una jugada arriesgada. Sale con pelota dominada por el medio. Supo resolver la línea defensiva de María Auxiliadora, que consigue un lateral en ataque luego de estar en posición defensiva hace segundos nada más. Logra posicionarse nuevamente en busca del gol del empate. Atención, reclama ahí a sus compañeros el número 9, Blas Viveros. No se entendió, o no lo entendieron en realidad quienes lo acompañaban en la zona de ataque.
Pelota fácil para el arquero Fusilo. Atención que acá hubo una... A ver, un choque entre Fusilo, el arquero del Get, y un delantero de María Auxiliadora. En realidad nos referimos al 6, Fabricio Medina, quien se había ido a colaborar en ataque. Fue falta en ataque justamente por parte del 6 del conjunto blanco, que ya la efectuó Miguel Get. ¡Cuidado! Lo que desperdició Octavio Pecci era la jugada más clara de este segundo tiempo. Octavio Pecci que logró aprovechar, adueñarse de esa pelota mal controlada por la defensa, pero no supo definir. Parecía el segundo del Get. Remate de media distancia por arriba del travesaño de nuevo del Valle. Es el tercer tiro de media distancia que está realizando el número 18 probando. Mediante esa vía, su favorita hasta ahora. Tratando de simplificar el número 18 con tal de llegar al empate. Saque de meta para el Get. Atención, hay falta. Zona de la mitad de la cancha para el Get. En realidad es para María Auxiliadora. Cometida por Salomón sobre el número 29. Nos referimos a Rolón. Estiro libre nuevamente para María Auxiliadora. Cuando vamos por los 6 minutos de la etapa complementaria, continúa la victoria del Get. Atención, reclaman mano. El árbitro deja seguir la jugada. Jugada casual, dice el juez principal. Por lo tanto, es lateral para el equipo de María Auxiliadora en ataque. El árbitro que conversa con Salomón pide cambio, el número 77. Uno de los referentes que tiene el conjunto del Get y que se ha vuelto muy participativo. Especialmente en el primer tiempo. Ingresó en su reemplazo Juanes. Ya se efectuó el cambio introducido por el Get. El segundo en este segundo tiempo. Atención que avanza Pecci. Lo encerraron entre dos. Perdió la pelota. La tiene Del Valle. Apertura por derecha. Atenta la defensa del Get. Pase largo, muy, muy fuerte ya. Con el que se queda el 1 de María Auxiliadora, Enríquez. Recordá que nos estás viendo a través de Twitch. Twitch.tv/Venus Media. Al mismo tiempo, por el canal 505 de Tigo, canal 15 de Claro, canal 353 de IPTV y canal 18 de Personal Flow. El centro, rechazado por la gente del Get. La domina el 29, Rolón. Uno de los hombres que se ha convertido en el eje de la media cancha de María Auxiliadora. Tratando de conducir e indicar hacia dónde avance su equipo. Juanes, el recientemente ingresado, le pega a Fernández de media distancia. El arquero Viveros en dos tiempos logra controlar ese balón. Fernández de nuevo intentando lo que le dio rédito en el primer tiempo, el remate desde fuera del área, aunque en este caso fue en una posición mejor, porque tenía el ángulo más ancho. Sin embargo, logró controlar el pelotazo el arquero del conjunto blanco. Remate de media distancia, otro más. Cerca del poste derecho, salida para el Get.
en largo el saque de Fusilo. Buscaba Fernández. Saca la defensa de María Auxiliadora. Pase defectuoso. Que queda en lateral para el Get. Se produce un cambio esta vez en María Auxiliadora. Ingresó Ortiz con la casaca 33. Atención que avanza Fernández. Lo cortaron. Yaluf. Apertura para Juanes. Traba y gana la defensa de María Auxiliadora. No pudo controlar esa pelota. Del Valle, por lo tanto, es lateral para el Get. Ya realizado. Pelotazo largo desde la cancha de María Auxiliadora, desde su terreno, que ya despeja la gente del Get. No pudo controlar Fernández. Quiso continuar, pero la pelota ya se le había ido. Por lo tanto, es saque de banda para el equipo del conocido popularmente como SEMA, el Colegio María Auxiliadora. Ya lo realiza Segovia. En paralelo a la raya juega Castillo. Logra puntear la defensa del Get con el número 3, Ocaris. Es córner para María Auxiliadora, que prepara dos modificaciones. Córner desde el costado derecho para María Auxiliadora. Le va a pegar el capitán Castillo. Centro con derecha. Pasado. Nadie logra conectar. Por lo tanto, es lateral para el Get. Traía buena fuerza, no tanta buena altura, pero sí buena fuerza. Ese centro que no pudo conectar ninguno de los jugadores de María Auxiliadora. Allí prácticamente en la cabecera del área chica del Get. Era una muy buena oportunidad de pelota parada que no logró conseguir anotar María Auxiliadora. Atención, pelotazo largo. Conexión directa. Buscaba con Castillo la defensa de María Auxiliadora. Choque fuerte entre Castillo y el arquero Fusilo, que logró controlar la pelota. Pero quedó muy sentido el golero del equipo alemán. Y vemos al público presente también aquí, que se llegó hasta la sede del ASA, del The American School of Asunción, para presenciar esta tercera jornada del Intercolegial ASA 2023. Reincorporado Fusilo. Ya se repone el juego. Trata de avanzar Mario Auxiliadora por el medio. No lo consigue. Agarrón de camiseta, cuidado. Era lo que reclama. Queda reclamando algunos jugadores del Mario Auxiliadora que retrotraiga la jugada del árbitro. Sin embargo, continúa el partido normalmente. Atención, caño incluido por parte del número 33 de María Auxiliadora. Un lujito por allí en este partido. Atención, que avanza el Get. Recupera la pelota Fernández. El tiro. ¡Gol! ¡Gol del Get! Fabricio Fernández, recuperación de una pelota en posición de ataque. Se despegó de su marca y fue derecho rumbo hacia el arco rival. Ante la salida del golero, Viveros define con un derechazo cruzado hacia el poste derecho. Amplía la ventaja a favor del Get. Get 2, María Auxiliadora 0. En 13 minutos del segundo tiempo. El Get, que ha sido el equipo que ha tenido menos la pelota en cuanto a posesión y que también ha tenido la menor cantidad de chances en este segundo tiempo. Sin embargo, consigue ampliar su ventaja sobre María Auxiliadora. María Auxiliadora, que ha dominado la pelota, la ha tratado mayormente entre el mediocampo y la zona de ataque. Atención, que avanza ahora. ¡Sí! No pudo definir con comodidad por ese costado derecho la delantera de María Auxiliadora.
Por lo tanto, fue pelota fácilmente controlada por Fusilo. Atención, hay un empujón. Amarilla para Fernández, el goleador de la tarde. El anotador de un doblete debido a la reacción en la última acción. Sacan largo Viveros. Rechaza la defensa del Get. María Auxiliadora, que sin duda sintió el golpe del segundo gol, no está siendo el mismo que comenzó el segundo tiempo. Recupera la pelota Yaluf por esa zona de la media cancha para el Get. Pase largo de Leos, buscando la presencia en ataque de Pechi. Atención, que avanza Fernández. Fernández, le cerraron el paso, le cerró la defensa. Encuentra, sin embargo, apoyo atrás. Remate de Juanes. Buen zurdazo que logra controlar Viveros. Dirigido al palo del arquero, ese zurdazo de Juanes, quien recientemente ingresó. Buena intervención del golero Viveros para María Auxiliadora. Avanzaba Eulerich por ese costado izquierdo y falta. En realidad, es tiro libre. Sí, tiro libre a favor del Get. Volvía del offside el jugador Eulerich desde ese costado izquierdo. Tiro libre a favor del Get, ya efectuado. Recupera, sin embargo, la pelota María Auxiliadora. Atención, sale con pelota dominada por allí. Franco se complicó un poquito, pero logró zafar del asedio de Pechi. Pelotazo largo. Rechaza la defensa del Get. Con la presencia ahí imponiéndose Solaeche sobre lo que era el intento de ataque directo por parte de María Auxiliadora. Ya estamos caminando rumbo a los minutos finales de este encuentro, que lo va ganando el Get por 2-0. Doblete de Fabricio Fernández. A los 2 minutos del primer tiempo y a los 13 del segundo tiempo se hizo sentir el número 22 en el marcador. Atención, que avanza por izquierda Viveros. Bueno, se van a realizar cambios en el conjunto del Get. Están para ingresar Barrail y Scabone. En concreto es Luciano Scabone, el número 26, porque el 71, Fabricio Scabone, está en cancha. Tiene dos Scabone. Dos jugadores con apellido Scabone, el equipo del Get. El 71, que ya está en cancha, Fabricio Scabone, que de hecho ingresó como titular, empezó como titular este partido. También se suma entonces el otro Scabone, el 26, Luciano. Para tratar de controlar lo que ya son las últimas acciones de este partido, que lo va ganando su equipo justamente por 2-0. Hay cambio de arquero también. Entra con la 98 Vasconcelos. Se terminó el partido para el golero Fusilo. De muy buena actuación, el 12 del Get. Al mismo tiempo, también hay cambio de arquero en el equipo del SEMA, porque entra con la 13 Galeano. Y se retira Enríquez, que las veces que fue llamado actuó de manera correcta.
salvo en los goles que mucho no tuvo para hacer. Juanes y el lateral por izquierda para el Get. Aguanta Pechi. Despeja la defensa del Get. Pelea Pechi, saca de nuevo la defensa de María Auxiliadora, pero la recupera la gente del Get en ataque. Avanza Marquiso por izquierda, dominando con ese pie derecho, el centro por bajo. Intercepta la defensa de María Auxiliadora. Vuelve a recuperar la gente del Get en ataque. Final del partido, final del compromiso, ha sido victoria del Get. Fue triunfo del conjunto alemán por 2-0 sobre María Auxiliadora. Doblete de Fabricio Fernández anotando a los 2 minutos del primer tiempo y a los 13 del segundo tiempo para que le signifique la victoria al conjunto del Get. 2-0 la victoria entonces del equipo alemán sobre el colegio María Auxiliadora. En minutos más volveremos a través de la señal, de todas las señales de Venus Media, para seguir acompañándoles con toda la actualidad del Intercolegial ASA 2023, disfrutando de la tercera jornada, esto que comenzó el viernes pasado, pasamos ayer sábado disfrutando con los compañeros también de toda la actualidad del Intercolegial ASA 2023 y otra vez con ustedes acompañándoles en esta jornada hermosa de deporte en este domingo. En minutos más volvemos con todos ustedes a través de las señales de Venus Media.